Río. Último ejercicio tenemos la combinación de tres vocales, de tres sílabas que son ni, ne, no. Vamos a trabajarlas con diferentes tonos y vamos a sentir en cada una de ellas la emisión hacia la nariz.
Ni, ne, no. Recuerden el concepto de angosto. El sonido de la I es más pequeño que el de la E y la O. Entonces, basado siempre en el sonido de la I, vamos a ir trabajando I, E, O. Teniendo siempre esa sensación que la I está presente en las siguientes dos vocales, E y O. Recuerden, siempre es angosto. Ni, ne, no. Vamos a observarlo y espero que hayan disfrutado de estos ejercicios. Ni, ne, no. Ni, ne, no. Ni, ne, no. Los elementos del canto los podemos enumerar de esta forma: respiración, apoyo, fonación e impostación o colocación de la voz. Estos cuatro elementos son los que nos ayudan a trabajar y hacer que nuestra voz tenga una proyección, tenga un sonido bello y que además capte la atención de los demás. Recuerden que a través de esta clínica conoceremos paso a paso cómo trabajar con la respiración, el apoyo, la fonación y la colocación o impostación
de la voz. Bueno, pues de mi parte son todos los ejercicios que vamos a ver en esta clínica. Espero que ustedes puedan tomar la energía, el interés de poder aprender más de este hermoso arte que es el cantar. Unas recomendaciones finales es el estudio con un espejo, de forma de que ustedes puedan observar todos los gestos o gesticulaciones que están haciendo con los ejercicios. Es muy importante que busquen la naturalidad de los ejercicios. Nunca forzarse, nunca sentir el cansancio, sino sentir relajación. Mi sugerencia es de que practiquen todos los días los ejercicios de respiración, paso a paso, constantemente. Pueden hacer los ejercicios durante unos 10 minutos todos los días, hacer los ejercicios de apoyo. No hay necesidad de tener un instrumento, con la excepción de la flauta. Y ustedes van a poder observar si hay un cambio en lo que están haciendo a través de los ejercicios. La constancia los va a llevar al éxito. El interés los va a llevar al éxito. Por mi parte es todo y espero que les haya agradado todo el trabajo que hicimos y esperamos vernos en el futuro.